Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Linda Mendoza, Ger Márquez, Anthony de la Cruz, Uriel, Geos Ramos, Juan Miguel Rodríguez, Sacred Player y Atomic. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, yo voy a hacer. Estoy haciendo este directo para. Estoy haciendo este directo pues para aprobar las licencias mañana a las 12 de la tarde, hora de Colombia y Perú. Van a estar disponible todas las licencias de PG Tools de forma gratuita por 3 días hasta el lunes 12. Estoy mal. Hasta el lunes 12. Perdón, hasta el 13, perdón. Desde mañana viernes 9 de febrero hasta el 13 vamos a tener las licencias gratuitas para todos. Dígote, perdón, hasta el lunes 12. Hasta el 13 es la promoción de monedas extra de PG Tools. Entonces, en este directo voy a tratar de correr las licencias de PAS principalmente, que es la que tienen duda la mayoría. Y las licencias de PAG, la configuración, la de PAC. Y bueno, está también la de PAH, que es la que ya viene incluida en PAC. Y la de PAK, que es la de Pogo Toque Cleón. Esa ya imagino que ya la conocen la mayoría. Entonces voy aquí, un momento, voy aquí a mostrar lo que es la configuración. Creo que en estos momentos tenemos problemas con las cuentas de PTC, las de Club de Entrenador, que hay un problema del servidor de Niantic. Entonces creo que todavía no se puede acceder. Voy a ver si puedo probar algunas cuentas pequeñas. Creo que todavía sigue el problema. Ya hace una hora se reportó en el Twitter oficial de Niantic. Creo que todavía no lo soluciona. Entonces voy a intentar de probar todas las licencias en una cuenta pequeña de nivel 30, 30 y algo. Andrés, en un momento verifico aquí un mensaje. Bueno, les quería mostrar también lo de las monedas extra. Momento aquí está. Voy a compartir el enlace. A través de este enlace, los que quieran tener también la promo de monedas extra de PG Tools a partir del 13 en adelante, que ya se acaban las licencias gratuitas, sería a través de ese enlace que acabo de compartir. Entonces, por ejemplo, si quieren tener 57 monedas, deben patrocinar 45, deben mandar $45 para que reciban 57 monedas. Por ejemplo, si promocionan 15, van a tener 18 monedas para que puedan comprar la licencia de PAG Ultimate. Si promocionan 16, pues tendrían 19 monedas para que tengan el PAG Ultimate y el PAC por 30 días. ¿Listo?
Lo mínimo son 15 monedas para patrocinar o donar, ya que si donan 14, pues da solamente las 14 coins. Así que de 15 en adelante van a poder tener monedas extra. Entonces, por ejemplo, si patrocinan 30, son 36, si patrocinan 45, son 57, si patrocinan 60, son 75, y así, así. Podrían tener para 2, 3, 4 meses, lo que ustedes deseen. Bueno, eso quería también comentarles de la oferta, porque no me ha quedado tiempo de hacer un video demostrando todo. Entonces, por eso hago un directo ahora. Anthony, no va a haber sorteos como tal, porque ya mañana quedan gratuitas todas las licencias de PG Tools. Entonces, por ahora no haré sorteos, sino hasta de pronto el fin de semana. Un momento. Listo. No sé si tengan alguna duda, recuerden que pues para esa licencia deben tener su teléfono ruteado. Listo, Jagger, muchas gracias. Recuerden dejar su like y compartir el directo para los que puedan compartir. Están un rato ahí durante la transmisión. Voy aquí a poner un teléfono. Momento que estoy acá. Voy a poner aquí el teléfono, un momento. Voy a tratar de ingresar a una cuenta, pero ya un momento vengo, voy a traer un cable USB para conectar aquí el teléfono. Bueno, listo, gente, ya llegué. Un momento que voy a conectar aquí el teléfono. Bueno, creo que la mayoría tienen dudas es con PAS. Entonces, en este directo voy a mostrar todas las configuraciones que yo tengo, las consideraciones y límites que deben tener en cuenta. Y bueno, de momento ya les comparto. Y vamos a poner aquí Creepy. Okay. Bueno, listo. Ya tengo. Listo. Ahí pueden ver la pantalla del teléfono, ¿no? Voy a dejarlo por acá. Voy a dejarlo por acá. Bueno,
Bueno, voy a abrir la aplicación de Fiji Tools. Bueno, esta sería la licencia de PAS. Yo creo que la mayoría de los que patrocinan Fiji Tools, de los que donan para correr esta aplicación, son nuevos en cuanto a esta licencia. Generalmente esta licencia es para atrapar los chundos, los shiny 100 IV, automáticamente, ¿sí? Automáticamente, principalmente los que sean así de evento. Así que el Pogo Auto Chundo o PAS sirve para buscar automáticamente a través de la base de datos que se tenga pues en el día. Eso va cambiando pues dependiendo del evento, y también se puede poner un filtro IV para los que están de eventos y queremos solamente ciertos Pokémon para atrapar. Listo, entonces aquí podemos poner un filtro de IV personalizado y podemos ponerle pues los stats. Si queremos buscar uno de PvP, ya para la Liga Super Ultra, o si queremos solamente buscar el Chundo, solamente pues ponemos las estadísticas 100 IV. Entonces aquí podemos ponerle uno personalizado. Podemos buscar aquí el Pokémon que queremos. Por ejemplo, si queremos Dratini, el que está saliendo últimamente, queremos este filtro, mínimo nivel 1 al máximo nivel 35, ataque 15-15-15. Si queremos otro, le damos aquí a añadir. Creo que el que está saliendo ahora es Magikarp, ¿no? Magikarp también. Magikarp. Entonces podemos dejar un filtro así para que capture estos Pokémon principalmente. Y aquí en la lista de exclusión de Pokémon podemos poner los Pokémon que no queremos que capturen, ¿sí? Y podemos poner varios. Entonces, de esta manera, vamos a poner aquí la lista de los Pokémon que queramos, ya sea para PvP o para buscar los chundos. Pues aquí Uriel dice que ya sacó los chundos del evento. Bueno, ya lo otro son las configuraciones que ya están anteriormente en otras licencias, como son las Baya Frambu, si quieren que lo atrape con Baya Frambu dorada o Baya Frambu normal, si no tiene la dorada. En fin, entonces aquí tengo esa configuración. El último que capturó, por ejemplo, fue en esa coordenada y va a esperar 2 horas y 1 minuto para capturar el siguiente automáticamente. Tenemos las opciones de Pokéball, que podemos tener aquí un orden. Por ejemplo, tengo aquí el de Ultra Ball. Si se me acaban las Ultra Ball, pues siguen las Super Ball. Y así seguiría atrapando. ¿Listo? Esto de forzar frecuencia de actualización activa, en este momento se está arreglando, así que no es necesario que la activen porque no está funcionando como tal. Si en caso de que se les cierre mucho la aplicación, pues deben activar aquí el nuevo inyector. O si no les inyecta, pues deben aquí desinstalar el paquete ART Runtime. ¿Listo? Debemos tener el joystick. Podemos utilizar la ubicación integrada del Fiji Tools, o podemos utilizar el GPS joystick de Pepe Ninjas.
Yo principalmente prefiero la aplicación de App Ninja, ya que es un poco más estable que la ubicación integrada de PG Tools, pero si ustedes quieren, lo pueden dejar acá, la ubicación integrada, y ahí empezaría a correr, ¿listo? Eso es muy importante, lo de acá. Debemos habilitar las estadísticas. Y aquí, como pueden ver, hay un máximo de encontrado, un límite del total de Pokémon encontrados. Ese total de Pokémon encontrados sería el límite de checks o el shiny check. Con la última actualización, si ustedes se pasan sobre cierto límite, les puede salir el bloqueo 24 horas. Es decir, que no pueden acceder a la cuenta generalmente por 24 horas o un poco menos. Entonces, este límite yo lo pongo en 999 para que no me salga ese bloqueo de 24 horas. Lo pueden poner en 1000 o en 1200, pero yo aconsejo, digamos, dejarlo a 999, ¿sí? Para que no le salga el bloqueo. Captura más máxima, pues la captura de que está como tal 4800, pero pues no, como va a capturar cada 2 horas, pues nunca va a llegar a esta captura máxima. Entonces, esta sería mi configuración para PAS. La otra sería la de PAG Ultimate. Recuerden que mañana pues van a tener el PAG Ultimate también gratuito a partir de las 12 de la tarde, hora de Colombia y Perú. Entonces, para el PAG Ultimate deben seleccionar el modo silencioso. Y yo tengo aquí el tiempo de espera para atacar al recluta en 1000, que sería un segundo, 1000 milisegundos. No sé si están entendiendo lo que estoy dejando aquí en el directo. Si tienen alguna pregunta o si soy muy rápido, pues me dicen. Yo trato de ser muy específico o estar así al detalle que no se me pase nada. En caso de que se me pase algo, pues me dicen para comentarlo en el directo. La idea es que todos sepan cómo utilizar bien la aplicación de PG Tools, que no tengan ningún bloqueo de 24 horas, ningún ban. Así que pues si estamos precavidos con todo esto, no vamos a tener ningún problema con la aplicación. Todo al fin, listo, Ismael. Bueno, creo que se me pasó compartir el directo en Telegram. En un momento lo comparto. Tengo ahí unos usuarios pendientes para renovar, así que no sé si puede demorarme tanto, pero unos minutos. Voy a compartir el directo en Telegram. Ya le muestro la configuración que tengo de PAG Ultimate o la de PAG normal. Recuerden tener suficientes trozos estrellas si quieren aprovechar estas licencias para que tengan polvos más rápidamente. Aproximadamente durante un día, 24 horas, puede hacer entre 7 o 8 millones de polvos a 10 millones de polvos o más, dependiendo de si tienen también trozo estrella. Entonces, de momento que estoy aquí compartiendo el directo. Listo. Bueno, de momento que ya estoy compartiendo en Telegram. Estoy compartiendo en los otros grupos. Un momento. Listo.
Sí, ya se quedó compartido. Vamos a ver cuánto llega. Ya sigo. Se me apagó aquí esto. Hay 15 usuarios en línea. Bueno, listo, ya compartí. Así que vamos a seguir aquí con la configuración. Bueno, listo, bueno, hay 22 ahora. Bueno, sigo aquí con la configuración. Voy a poner aquí el centro. Bueno, aquí ya tengo la licencia de peaje. La licencia de peaje Ultimate es el modo silencioso. Si ustedes tienen la licencia de peaje normal de 7 días, por ejemplo, o peaje normal de 30 días, deben seleccionar el modo de ataque interactivo. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Entonces, yo como tengo aquí el peaje Ultimate, voy a activar el modo silencioso. Si queremos escanear los reclutas señuelo, que ya es con el super radar del equipo Rocket, pues lo pueden activar. Si no tienen activado el super radar, es mejor desactivar esto, quitar esa opción, porque entonces va a tratar de escanear poke paradas y va a perder tiempo en la búsqueda de poke paradas oscuras. Y como no tienen el super radar, pues van a perder tiempo ahí en cuanto a la derrota de los reclutas o líderes. Así que se va a reducir esa velocidad, que generalmente es entre 8 o 10, 11 reclutas por minuto, máximo por ahí 15. Hay incluso gente que le hace más de 15 reclutas o líderes por minuto. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Si no tienen el super radar, el tiempo de espera para atacar el recluta es milisegundos. Lo pueden dejar por defecto, que está en cero, o lo pueden dejar en 1000 o 2000 milisegundos para que le dé un tiempo, pues, a la aplicación, para que, caso de que tengan un teléfono que no corra tan bien o se sature, pues tenga su tiempo adecuado para seguir al siguiente recluta y lo derrote para capturar el Pokémon. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos las opciones de captura. Si ustedes quieren, pueden dejarlo sin capturar nada, o le habilitamos acá para que capture en esta ubicación. Yo generalmente tengo la ubicación de Nueva York o la ubicación de Tokio como referencia, como coordenada base. Y bueno, el tiempo de espera para la captura del Grunt en milisegundos, yo lo tengo aquí en 3000. ¿Listo? Ese es para la captura. Se lo pueden reducir, por ejemplo, a 1000, 2000 milisegundos, ustedes quieran. El tiempo de espera de atrapar al Grunt lo tengo también, no sé, en 500. Pueden aumentarlo, por ejemplo, a 1000, dependiendo del teléfono que ustedes tengan. Y esta es la lista el filtro IV para que busque los Pokémon para PvP, ya sea en la liga super, ultra, para que busque los 100 IV también. Entonces, aquí tengo la configuración para que atrape los Pokémon punto IV 100, los de IV 13, 13, 13 en adelante. Y al purificar, esos Pokémon quedan en nivel 100.
y los Shiny Pokémon. Así que tengo esta configuración. Recuerden que si tienen esta configuración, deben tener también buen espacio en la bolsa de Pokémon para que no se sature, no se reinicie Pidgeotools o se detenga. Tanto la bolsa de Pokémon y la bolsa de ítem deben tener suficiente espacio. Si lo quieren dejar, por ejemplo, corriendo toda la noche, pues deben tener un espacio aproximadamente entre 50 a 200 de espacio para que no tengan ningún problema. Listo, entonces tenemos aquí las opciones de captura. Los filtros que tengo aquí son hasta 1735. Creo que en algunos teléfonos solamente permite de a 100. Entonces, pues deben pues optimizar esa lista para que también corra mejor. Bueno, aquí tengo activado esto, que es en mostrar el IV del Pokémon encontrado y lanzamiento excelente, atrapa el Pokémon con bola curva, y el de el AR, que es la realidad aumentada, manejador experto. Tengo esto activado. Hace un tiempo como que daba van por tener esto activado. Si usted lo quiere activar, está bien. O si no, lo pueden quitar, ¿vale? Aunque creo que ya por error, ya antes que estaba dando bans por esto, así que creo que la última actualización, o las últimas dos o tres, ya lo solucionaron, al parecer no está dando bans por tener habilitado este modo aéreo. Bueno, tenemos acá esto, lista de exclusión, lista de Pokémon que no queremos atrapar, y aquí el orden de uso de vallas al capturar el Pokémon. Eso es las últimas actualizaciones de Pidgeotools. Si lo queremos activar, lo podemos hacer. Por ejemplo, poner el vallaframbo dorado para que lo haga así. Pero si activamos alguna de estas opciones, va a correr un poco más lento el Pidgeotool. ¿Listo? Así que pues, por ahora no lo recomiendo. Pero si ustedes lo quieren poner, pueden pues poner aquí el orden que quieran. Por ejemplo, esta así. Vallaframbo. Igual la mayoría de Pokémon oscuros se captura fácilmente, o sea, rápidamente, incluso con una Pokéball normal. Entonces, bueno, esto para mí no es tan necesario por ahora, entonces yo lo desactivo. Listo. Bueno, o sea, sí, vamos bien hasta ahí. Hay 15 personas en línea. Todo bien hasta ahí. Voy a compartir el directo. Un momento, ya sigo con ustedes. Tengo que estar respondiendo los mensajes para renovar los clientes de Pidgeotools. Deme unos minutos, ya contesto rápidamente los mensajes y ya sigo la configuración. Gente que se está poniendo el último mensaje. La lista de PVP la puede facilitar la lista para PAG, ¿no?
Porque la lista para PAS no la tengo por ahora. De pronto más adelante en la noche o mañana temprano la comparto. En los grupos de WhatsApp y Telegram y en Discord también está ahí pasada la lista. Igual, voy a compartir otra vez me voy a compartir los enlaces que tengo de mi Discord, por ejemplo, y WhatsApp y Telegram para que ingresen y estén pendientes también de todo. Bueno, ahí comparto el Discord. Comparto el Telegram. Entonces, el Android se recomienda máximo hasta Android 12 porque el Android 14 tiene un poco de incompatibilidad, así que se recomienda Android 11, 12, 13 máximo. Bueno, creo que voy a seguir con esto. Voy a compartirles también el grupo de WhatsApp. A ver, voy a. Voy a compartirles el grupo general, listo, de WhatsApp. Para los que quieran entrar. La zona de la beta no es mal, estoy solo utilizando la versión final de PGTools. Bueno, entonces sigo aquí con la configuración para los que pronto sean nuevos y no tengan un buen conocimiento de PRG. Bueno, tengo esto ya configurado. Tengo aquí en este. Ah, voy a quitar este orden de acá. Ahora las coordenadas de escaneo. Las coordenadas de escaneo. Bueno, en estas coordenadas de escaneo, yo pongo para las primeras, yo pongo aquí las coordenadas preestablecidas que son las que están acá. Yo dejo siempre la de Nueva York. O sea, dejo estas de Nueva York aquí por defecto. Y en el conmutador base vamos a poner ya para cuando ya cuando es de noche y ya no salgan los líderes en Nueva York. Entonces tengo, por ejemplo, que a las 8 y 10, 8 y 10 de la noche, 8 y 10 de hora local de acá, voy a escanear las pokeparadas de Tokio, que son estas, ¿sí? Y por ejemplo, ponemos las de Tokio. Estas son las de Tokio. Y va a empezar a escanear las pokeparadas oscuras en Tokio a partir de las 8 y 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Listo? Debemos ponerla así. Tenemos aquí de 8 y 10 hasta las 11 y 59. Tenemos que. Vamos a escanear aquí en Tokio y de. Desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana vamos a escanear en Tokio también. Así que esa sería la configuración básica para peaje normal y peaje Ultimate. Bueno, dice, esta configuración se aplicará a la siguiente ejecución. La hora ingresada depende de su dispositivo. Recuerden que la hora deben tenerla pues, automática en su teléfono. Deben tener bien la hora para que corra adecuadamente. Y opciones de transferencia. Aquí en opciones de transferencia tengo esto. Esta opción me transferirá a todos los Pokémon capturados, excluyendo los legendarios, los CNV y los Shiny. ¿Listo? Tengo esto acá así. Las opciones de almacenamiento de Pokémon. Podemos habilitar todo eso, transferencia en masa, muestra la ID en lugar del nombre, y en ajustes,
que se pueda purificar o evolucionar Pokémon seleccionados. En opciones de inventario de ítems, bueno, en este lado tenemos lo de gestionar pues los ítems de la bolsa para que no se llenen en caso de que haga muchos reclutas y líderes. Entonces, esta es mi configuración. Ustedes la pueden tener como ustedes quieran, dependiendo la cuenta, si tienen muchos revivir, muchas pociones, si tienen muchos ítems. Si digamos no quieren que se eliminen las Pokéballs estas o poner un límite, lo dejan así para que no se seleccione. Aquí lo tengo todo seleccionado. Ustedes pueden quitar la selección de alguno para que no elimine nada. ¿Listo? Entonces tengo para estas pociones de acá las dejo en cero. Generalmente cuando se derrota un recluta, un líder, nos va a dar super pociones. ¿Sí? Las super pociones. O el máximo revivir y el revivir normal, ¿vale? Entonces yo dejo aquí 20, 50 y 20, 50, ¿vale? Esto acá es muy importante ponerlo porque si no lo ponemos, entonces se va a llenar la bolsa de ítems. Esto es muy importante ponerlo. Esto que tenemos activado acá, seleccionado acá. Las pociones y los revivir, ¿vale? Entonces, debemos activar esto para que no se llene la bolsa de ítems. Bueno, entonces podemos también ponerle artículos de refuerzo al entrenador, por ejemplo los trozos estrella o huevo suerte, o si quieren lo podemos poner manualmente si no tenemos muchos trozos estrella, y también dependiendo de la hora, ¿no? Entonces, bueno, tengo esto así. Vamos a la función para huevos, que sería o sea, esta parte de acá sería la licencia de PH, que sería la de Pogo Auto Hatch, para que inclusione huevos automáticamente. Aquí es muy importante pues tener siempre el joystick activado para que o siguiendo una ruta para que vaya eclosionando huevos y vaya poniendo las jugadoras automáticamente. ¿Listo? Las funciones de compañero también están aquí habilitadas para que ustedes la pongan. Yo lo tengo así. Y con las vallas. Y ya por último serían las opciones adicionales. Yo lo tengo con habilitado el nuevo inyector para ese teléfono. Si le está funcionando muy bien sin este nuevo inyector, pues lo quita. Bueno, lo tengo así. Tengo también el tiempo de retardo antes de la inyección. Si ustedes se les demora en inyectar o no les inyecta bien, pueden dejar este valor en 1000, por ejemplo, o en 2000. Y bueno, aquí lo otro es la ubicación integrada, si lo quieren dejar. Yo principalmente me gusta utilizar el GPS joystick para el peaje. Y bueno, si necesitan desinstalar el paquete ART Runtime, porque después de la última actualización, eso se actualiza, deben quitar las actualizaciones automáticas para que inyecte adecuadamente el PG Tools. Entonces, en caso de que no les inyecte, deben presionar aquí este botón, se les va a reiniciar el teléfono. Y bueno, en el peor de los casos, puede que se les bloquee, pero en la mayoría de los casos no pasa eso. Entonces, es muy importante también tener la ROM del teléfono en caso de algo. Bueno, aquí está lo de los ajustes de amigos para que envíe y abra regalos automáticamente. Y aquí tenemos las estadísticas para obtener el límite total de drones encontrados o el límite total de drones derrotados. Aquí ya lo dejo en cero porque generalmente no es necesario poner ningún límite acá, pero si ustedes lo quieren poner, lo pueden dejar ahí como ustedes quieran. Vale, entonces esa es mi configuración de peaje. No sé si lo puedo dejar corriendo. PAG o PAS y PAC. Y ya por último sería la licencia de PAC para la configuración. Voy a poner aquí rápidamente la de PAC.
Tengo esta configuración, atrapa y gira. Queremos que atrape un Pokémon en específico. Está ya las opciones de captura. Tenemos que la de girar en silencio o la de usar Go Plus. Yo le pongo aquí girar en silencio. Tiempo de espera antes de girar la siguiente Poképarada, 3000 milisegundos. Ponemos aquí la captura extrema para que atrape más rápidamente los Pokémon. Generalmente puede atrapar entre 15 a 20 por minuto. Podemos habilitar aquí el Tokidete, el tiempo de espera atrapar el próximo Pokémon. Estamos en un área donde hay muchas Poképaradas como Nueva York. Podemos dejar el valor en 1000 milisegundos. Y bueno, las opciones que ya están en las otras licencias, que son las mismas. Las opciones de Pokéball. Aquí podemos poner, digamos, que capture primero con la Super Ball, luego con la Ultra Ball. O si ustedes quieren cambiar el orden, como sea. Y tengo aquí el número mínimo de Pokéballs antes de cambiar al modo de solo girar Poképaradas para farmear Pokéball. Lo dejo en 20. Y el otro valor lo dejo en 0. De eso, cuando se cambie al modo de solo capturar Pokémon. ¿Listo? Entonces, el número máximo de Pokéballs antes de cambiar al modo solo capturar Pokémon, y se coloque 0 para girar hasta que la bolsa esté llena. Las opciones de transferencia son las mismas de las otras licencias. Las opciones de almacenamiento de Pokémon, igual. Las opciones de inventario de ítems, se lo pueden dejar así si quieren, dependiendo de la cuenta que tengan. Y bueno, ya las otras opciones para huevos, lo mismo. Opciones para misiones, aquí reclamo automáticamente las misiones. Captura automáticamente el Pokémon de misión también y reclama las misiones especiales. Y bueno, las opciones adicionales que ya tienen todas las licencias, eso. Bueno, aquí es muy importante también poner el valor de 4800. Okay, se me había pasado ponerlo acá. Momento. 4800 el límite de captura máximo, ¿vale? 4800. Y el otro límite lo debemos poner en, porque son 2400. Dos mil cuatrocientos giros de Poképaradas en 24 horas. Entonces, este valor vamos a ponerlo en 2400, lo que escribí primero. Dos mil cuatrocientos Poképaradas máximas, ¿vale? Ese sería el límite diario para capturar Pokémon y para girar Poképaradas. Listo. Ahí ya sería una correcta configuración. Aquí tenemos lo de el PAK, que es el Pogotoquecleo. Si queremos capturar todo o capturar el Cinebee, ahí está habilitado también. Aquí podemos poner la ubicación integrada también o el GPS joystick. Bueno, este PAH está integrado también en la licencia PAC. Bueno, voy a correr una licencia. No sé si quieran que corra la de PAS o PAG. ¿Corro PAS o PAG no Ultimate? La primera necesita entrar a la cuenta. Un momento, que creo que no tengo iniciada ninguna cuenta. A iniciar, no sé si ya está bien las cuentas PTC.
Creo que ya está bien. Ahí ya puede ingresar, al parecer. Voy a iniciar la cuenta que estaba farmeando ayer. Perfecto. Nadie lo sano quiere que corra PAS. PAS. Bueno, ahí estoy ingresando. Ingresando un momento. Bueno, listo, ya estoy acá. Vea eso. Bueno, aquí tengo lo que hizo durante la mañana, bueno, noche, madrugada y mañana, parte de la mañana. Entonces, esto fue lo que capturó con PAS. Fue este Coffin, fue este Gible, fue este otro Gible sin nivel. Estos chundos los capturó cada 2 horas, ¿no? O sea, voy a poner aquí el diario. Bueno, ese es el diario. Bueno, por ejemplo, en este caso yo no puse ningún filtro, solamente lo dejé por defecto corriendo PAS. Así que por defecto me capturó un Gible chundo a las 1 y 34 de la mañana. Luego esperó 2 horas más para capturar este Gible. 2 horas más, o sea, 2 horas y 1 minuto para poderlo capturar el otro DPC-667. Y el otro Gible chundo, que fue a las 5:36, 2 horas más y 1 minuto, lo capturó a las 5:37 de la mañana. Y ya luego estos dos Coffin, que los capturó a las 7:36, digo 7:37, y el otro a las 9:38. 2 horas y 1 minuto espera para capturar el siguiente Pokémon. Entonces, esto lo hace automáticamente, no debemos poner nada como tal. Si ustedes quieren que solamente atrape ciertos Pokémon, pues los pueden configurar ahí la aplicación para la licencia de Pugautochundo. Bueno, voy a correr PAS en un momento. Sea, esto lo hizo con el límite que puse de 999, o sea, se lo dejé corriendo como a las 12 de la mañana, 1 de la mañana, hasta las 9, 10. Ya prácticamente en 8 horas atrapó 5 Shinies. Entonces depende del evento también que haya, te va a capturar más o menos. Puede ser que en un día pueda capturar, bueno, esperar las 2 horas. Son pues en 24 horas, sería cada 2 horas. Sería máximo 11 o 12 shinies por día. Bueno, entonces vamos a ejecutar aquí la licencia de PAS. Licencia de PAS.
Creo que no me falta activar ninguna otra opción. Bueno, aquí voy a poner otro acá. Una zona que están saliendo de evento. A ver si pongo aquí la configuración. Ah, está Magic, está Tyrant, está Baymon. Vamos a poner aquí Baymon. A poner Baymon acá. Baymon. Baymon. Y vamos a poner. Vamos a poner otro acá. El otro sería Tyrant. Tyrant. No sé si también busca los de PvP de Dratini Magikarp, pero por ahora lo voy a dejar así. Estoy mirando el evento activo ahora que tenemos, que es lo del año del dragón. Me voy a guiar de la imagen de Miko. Pero un momento. Creo que actualizó la imagen. Pero ya, ¿qué más falta? No sé si me falta algo más para que me digan. Bueno, estos son los que salen salvaje. Ah, salvaje. Son Dratini, Magikarp, Skrell y está este otro que se me olvidó el nombre. Está Hanmu también. Hanmu. Ánimo. Okay. Sí. Ánimo. ¿Cuál es el otro? Se me olvidó un momento. Pero ahí me faltaría el Noibat. 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 Ya lo dejaré así. Es Noibat. Noibat. Y de la lista de inclusión, no quiero que me atrape. No sé, no quiero que me atrape los que no necesito. Me creo un Caterpie, no lo necesito. Ese Butterfree está muy. Un Willow tampoco. Un Pidgey tampoco. Un Pidgey sí. Una Rattata no lo necesito. Esto no, ese tampoco. Bueno, así los que no quieran que atrape. Voy a poner aquí rápidamente. Suba no lo quiero. No, no, no.
dejémoslo así. Este Coffin no lo quiero, ya tapé muchos. Listo, dejémoslo así. Entonces, vamos a iniciar el servicio. Aquí podemos habilitar en opciones adicionales la ubicación integrada. A habilitar una vez esto. Bueno, voy a correr ahí el servicio. Estoy corriendo el servicio. Listo. Está corriendo. Y en las notificaciones les va a salir el mensaje de cuántos checks llevan. Si llegaron al límite, por ejemplo, de que pusieron. Pues ahí empieza a chequear, hacer un check automático, automáticamente para buscar el chundo o los que puso en fin. Bueno, ahí está, como pueden ver, ya ha chequeado 11 Pokémon en 25 segundos, 26. Y bueno, todavía no he encontrado ningún Shiny. No sé si en este rato puede encontrar uno, o se demore. Entonces, ahí está chequeando, está saltando en diferentes partes del mundo, pues dependiendo la base de datos que se tenga en el día. Y bueno, hasta que encuentre un chundo, un shiny que tenga el filtro ahí que haya puesto, pues lo captura y debe esperar 2 horas y 1 minuto para capturar el siguiente. Esto pues se hace automáticamente. Ahí estoy probando con una cuenta bajita. ¿Me escuchan ahí bien o no? A ver, a ver. ¿Eso un poco la voz? Ahí me escuchan bien, ¿no? A ver, ahí está mejor. Bueno, bienvenidos Eddie Lozano, Dajin Eren, Richie, Diego Carvajal, Juan Miguel Rodríguez, Emilio Mardones. Saludos. ¿Desde qué hora empiezan las licencias gratis activas? Las licencias gratuitas, Emilio, empieza a partir de mañana, viernes 9 de febrero, a partir de las 12 de la tarde, hora de Colombia y Perú. A partir de esa hora ya están todas las licencias activas de PG Tools. Y las recomendaciones que yo doy sería 999 chats con PAS, que es lo que ya les mostré en el directo. Bueno, mientras tanto, si tienen alguna duda, me pueden escribir ahí y voy respondiendo dudas. Si quieren también renovar las licencias y aprovechando la promo, me pueden dejar mensaje también. No ha capturado ningún Shiny todavía. Bueno, mientras voy a renovar un usuario, denme un momento.
está la música, creo que la música está muy bajita. Voy a dejar un momento la música, listo, y ya vuelvo a hablar en unos minutos, ¿vale? Voy a atender unos clientes de Fiji Tools, voy a renovar una licencia y ya estoy con ustedes otra vez, ¿vale? Aquí dejé corriendo el PAS, a ver si encuentro algún shiny en, no sé, en 20 minutos o media hora. Entonces, en unos minutos ya vengo con ustedes otra vez. Ahí les dejo con la música, corriendo Fiji Tools. Estaré también pendiente de lo que comenten en el chat, ¿vale? Entonces ahí estoy pendiente. Ya vengo. Recuerden que los teléfonos más recientes, el Android 14 no es como tal compatible con Fiji Tools. Caso que tenga Android 14, pues debe bajar a Android 13, instalar una ROM para ese teléfono Android 13. Si no, pues toca esperar a ver si más adelante sea más compatible Fiji Tools con Android 14.
Hola gente, ¿cómo van? Diego Carvajal dice que en Android 14 no le da problemas de momento de Samsung. Bueno, en algunos teléfonos sí ha dado problema el Android 14. Así que bueno, voy a ver cuántos chuntos ha atrapado, no ha atrapado ninguno. A ver. Bueno, aquí dice que capturó Pokémon Magikarp se me ve, vamos a ver. Capturó un Magikarp chundo. Bueno, ahí está. Un Magikarp chundo. A ver, lo valoro. Ahí está. Un Magikarp chundo. Lo capturó, bueno, en unos minuticos acá en el directo. Hace un minuto la capturó. Bueno, se lo venció. Bueno, tenemos un Chunto Magikarp. Gracias a PAS. Toca esperar 2 horas para capturar el siguiente Pokémon. Me toca esperar 6.796 segundos para capturar el siguiente Pokémon. Sé que se capturó ahora 7.41. Bueno, para 7.41 para capturar el siguiente. Esperar 2 horas y 1 minuto para capturar el siguiente trazo automáticamente PAS. De nuestra parte no debemos hacer nada, solamente estar pendiente de que no se llene la bolsa de Pokémon, por ejemplo, el espacio de Pokémon. Está corriendo. Mundo Magikarp atrapado. Sí, se ha elevado el plato de Shiny Beto. Jin, después de llegar a los 999 chests, sí puede dejar corriendo el PAS. El problema es que puede que le salga el bloqueo de 24 horas, o sea, puede dejarlo hasta 2000, 2400, pero una vez que llegue, no sé, a 2000 o 3000 check, puede que le salga el bloqueo de 24 horas. Así que pues no recomiendo dejarlo tanto tiempo. Con gusto. Acá que me falta un momento.
Bueno, vamos a ver cómo nos va. Sería bueno tener un PAS que escanee alrededor y esperará tanto tiempo para capturar Chun. Ahora está así que haga check de Pokémon en todo el mundo. Yo creo que voy a parar el PAS para probar el PAC y el PAG Ultimate. Bueno, aquí tiene que poner el PAG Ultimate o el PAC. Que en la lista de PAS no está como tal, ya es. Sea pues para Pokémon que ustedes quieran capturar. Cada vez personalizada para cada uno. Igual, tal vez más tarde paso una lista, si alguien, si ya alguien la tenga para partir, una lista más completa. Bienvenidos, Katinga, ¿cómo va? Mundo oscuro en vivo, vamos a ver. Pero un mundo oscuro sí es un poco complicado, pero vamos a ver. Momento voy a cambiar de cuenta. Momento voy a cambiar de cuenta, ya corro a PAG Ultimate. Voy aquí a detener el servicio. Con PAG Ultimate. Un momento voy a cambiar de cuenta. Saludos, Oscar. Está mi grupo. Perfecto. Thank you.
Voy aquí a abrir una cuenta, un momento. Ya voy ahora a correr peaje Ultimate. Está en modo silencioso. Recuerden que mañana está activa la licencia peaje Ultimate para todos gratuitamente hasta el lunes 12 de febrero. Bueno, voy a correr primero el joystick. Doy suerte en directo. Cinco PP mientras veo el directo. Perfecto, Diego. Saludos, saludos a todos. Bueno, aquí voy a poner la ubicación. Vamos a escanear en Nueva York. Voy a verificar que esté bien esto. Las opciones de captura que estén en Nueva York. Está. Y las opciones de escaneo base. Acá también. Opciones adicionales que no estén en la ubicación integrada activa. Perfecto. Aquí me toca cambiar de licencia un momento. Cambio de licencia. Bueno, ahí está, vamos a iniciar el servicio y nos vemos. ¿Cuántos oscuros encontramos en este rato al directo? Gracias Juan Miguel por el like. Gente, gracias por ahí por el like y si pueden compartir el directo, perfecto. Bueno, aquí ya empezó a escanear en Nueva York. Creo que ya son las 6 de la noche, igual que acá donde estoy. Bueno. Bueno, aquí por ejemplo tengo un Skarmory sin nivel oscuro que atrapó creo que ayer. Buenos días, ¿sabes?
me falta poco para llegar al máximo. Tengo acá 150 millones de pulpos en esta cuenta. Y oscuros. Tengo un montón de oscuros en esta cuenta. Tengo un Recuerden que esta lista de mensajes es muy importante el hacer para interpretar bien en caso de que tengan algún error. Que les dice que lo que se la causa el error, si es por la bolsa llena de ítems o de Pokémon, si le falta espacio, si no puedo inyectar, si les falta cambiar de cuenta para que le tomen la licencia. En caso de que sea algo específico, ya sería limpiar la caché de PTools, usar cierre de la aplicación también y también de Pokémon Go. Bueno, aquí tengo 1141 oscuros y a poner Pokémon oscuros sin nivel y 54, bastantes. ¿Cómo va esto?
Pero no he atrapado ningún oscuro por ahora. Está corriendo un poco lento, voy a reiniciar, ¿no? Y el Philips por ahora. Limpiar la sí. Y el punto Mongo también. Thank you.
Gente, ahí los dejo un momento con la música, ya sí con ustedes otra vez, un momento. Ahí estoy corriendo PAG1, ver cómo está corriendo. Mirando a ver si está haciendo al menos más de 7-8 por minuto. Esto debería subir un poco más, ya en unos minutos ya debería estar por ahí de 10 a 11 por minuto. Thank you.
Bueno, gente, voy a correr un momento PAC para ya terminar el directo. Ya, si tienen alguna otra duda o algo, me pueden escribir por WhatsApp, Telegram o Discord. Bueno, vamos a cambiar acá la licencia. Ahí cambio la licencia, ¿qué hace? Bueno, recuerden que la licencia de PAC gratuita tiene pues algunas funciones limitadas que la de PAC ya de pago. Entonces, bueno, por ejemplo, la captura extrema solamente está habilitada en PAC de pago. Esa opción, los que sean así la moneda aquí a la derecha, porque son opciones de pago. Vamos a la autoincubación, la característica de amigos para limitar el compañero Pokémon. Reclama automáticamente recompensas de las misiones, eso también está en la función de paga. Y esta notificación, si quiere que se le hace una notificación así. Entonces, para esto me toca recorrer PAC, me toca poner una ruta grande para que abarque pues muchos Pokémon alrededor. Yo generalmente corro la ruta de Tokio Mega, que es la más grande que tengo aquí de las rutas que tengo. Como pueden ver, la de Tokio Mega tiene 2924 Poképaradas. Pueden también poner por ejemplo la de Kyoto y bueno la de Nueva York. Voy a poner la de Nueva York, que será la de Manhattan, que tiene 852. Si tienen otra más grande, pues si tienen más de 2000 o 3000 Poképaradas, mejor esa en la parte central de Nueva York. Voy a correr la ruta de Nueva York, Manhattan, New York City. Pues acá corriendo en modo reversa para que cada vez que llegue a la última Poképarada se devuelve por la ruta que tiene. Entonces ahí ya corro Pidgeotto una vez que ejecuto el joystick. Saco. Ahí está. Listo. Voy a cortar PAC.
Ya está corriendo la licencia, vamos a ver cuánto se ha capturado. Tenemos capturado Sunblock, Axiom, Cucum, Patiken. Entonces sobre acá ya la ayuda a tener las pokeparadas, así que voy a poner acá mientras tanto un incienso, poner el incienso de la aventura diario. Luego un espacio en bolsa. Pase de Pokémon, listo. Aretas estos bonus. Hola, buenas noches, son Gaming y Satomic, gracias de ahí por el apoyo. Recuerden de dar su me gusta y compartir el directo. No sé dónde estoy por aquí, creo que mi pop spawn. Te voy a dejar corriendo en directo otros 15-20 minutos más y ya termino ahí. Cualquier duda que tenga, pues me la hacen saber en las redes sociales, principalmente en WhatsApp y Discord. Y recuerden que mañana, a partir de las 12 de la tarde, hora de Colombia y Perú, va a estar gratuito todas las licencias de Plus, licencias de PAS, PAG Ultimate, PAC. ¿Tienes info de los Android con los que funciona Plus? Me imagino que dice. Se recomienda teléfonos, principalmente Xiaomi, Samsung, Motorola, que tengan Android 11, 12 hasta 13. El Android 14 no se recomienda porque hay problemas de compatibilidad en diferentes teléfonos. En otros funciona bien Pivitoons, en otros se cierra o no funciona adecuadamente. Así que si van a comprar un teléfono o si tienen ya uno que tiene Android 14, no se recomienda como tal. Se recomienda máximo que tenga Android 3 por ahora. ¿Listo ahí? ¿Cómo está? Bienvenida otra vez. Bueno, aquí yo estoy corriendo la licencia de PAC. A ver cuánto se ha capturado. De
lo tengo para que transfiera automáticamente. Eso ha capturado conmigo Fennekin, Tone, Fennekin, Bagon, Lechon, Noibat. Ver cuántos ha capturado en un minuto aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Bueno, depende del spawn, voy a capturar entre 10 a 20. Title. A shiny. Ah, capturaron 100 nivel. Se capturó 64, huyeron 9. 64 porque paras gas. No quería, pero bueno. Sí, ni bien. Pero un chundo absurdo. Pues absurdo. Tienen que pasar safety net para que funcionen, no necesariamente boolean, es necesario que pase safety net. Safety net ya es algo de seguridad, es para el teléfono, pero no es necesario que pase. Alex, bienvenido Alex, por fin vuelvo otra vez. ¿Cómo a todos? De reducción.
Bienvenido, Héctor Rosario. Un Latin Rey. Más adelante. Bienvenida, Derek. Pues yo creo que voy a dejar unos 5 o 10 minutos y ya me voy.
Bueno, gente, esto es todo por este directo. Gracias a todos los que me acompañaron un rato ahí hasta el final. Gracias a Chut, Atomic, Hugo Alexander, Derek, Yasser Aguilar, Otega, Héctor Rosario, Eddie Lozano Castillo, Julián Rodríguez, José Chávez, Un Gamen, Fer Márquez, Cuenta India, Goku Silva, Anthony de la Cruz, Luis Aguilar, Eternal, Kim Brenner, bueno, los que estuvieron al principio, Jair, Uriel, Linda Mendoza, no sé si me escapa alguien, pues ya lo saludé al principio. Gracias, Diego Carvajal, y igualmente éxitos en todos los proyectos que ustedes tengan también. El PAS siempre va a capturar los chundos automáticamente, o sea, por defecto, así no le ponga ningún filtro. Va a capturar el primer chundo que encuentre, eso lo va a capturar. Por ejemplo, en mi caso, capturó dos coffee chundo y tres Devil chundo. Así que si no quieren capturar ciertos Pokémon, pues pueden ponerlo en la lista de exclusión. Y bueno, que capturen los que ustedes quieran de algún evento, por ejemplo, en el evento del dragón que está ahora actualmente. Si quieren Pratini, Axew, quieren Tyrant, el Noibat, entonces ahí lo pueden configurar para que solamente atrape, por ejemplo, estos Pokémon. Y recuerde que se atrapa cada 2 horas y 1 minuto, así que va a estar saltando en diferentes países, diferentes ciudades, buscando el chundo o el Shiny según la lista y ve que tengan ahí. Un tecleo. Bueno, gente, eso es todo en cuanto a este directo. Nos vemos en un próximo directo. Recuerden que mañana están gratuitas todas las licencias de Pillitools, así que aprovechen el día de mañana, después de las 12 de la tarde, hasta el lunes 12. Tienen estos 3 días, 3, 4 días. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo directo, Geo. Recuerden dejar su me gusta, compartir. Bueno, a todos. Adiós. Estén bien. Listo, a ver, ahí soy pendiente para las monedas extra de Pidgey Tools. Adiós.